Hoy te presento junto con Dazzler el nuevo Galaxy A03 de 64 GB, un teléfono que Samsung desarrolló para la gama baja y lo dotó con todo lo necesario para sacarle ventaja a su competencia. ¿Será esto suficiente para convertirse en el mejor teléfono calidad-precio de entrada de gama de este 2022? En este review completo descubrirás todo lo que este teléfono es capaz de realizar. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Unboxing. Comencemos con la apertura de la caja de este modelo ensamblado en Tierra del Fuego, Argentina. Al abrir el estuche, nos encontramos con una cajita de cartón que dentro contiene dos papelitos. Por debajo se halla el teléfono envuelto en un film protector. También incluye un cargador de 7,75 vatios, cable con extremos USB tipo A y micro USB para la carga y transmisión de datos, y por último incorpora el accesorio para extraer la nano SIM. Una vez retirada la protección, disponemos del Samsung A03, construido enteramente en plástico, con una llamativa textura en la parte posterior que se presenta en tres colores, azul, negro y rojo, a la cual no le adhieren las huellas con facilidad y se siente bastante robusto. Las dimensiones son más parecidas a las de un A03S que a las de un A03 Core. Su peso es de 196 gramos y se encuentra justo en la línea por debajo de donde empezamos a percibirlos como pesados. La disposición de las teclas es la siguiente. En el lateral derecho tendremos el botón de encendido y bloqueo. Por encima las teclas de bajar y subir el volumen. En la parte superior se encuentra el micrófono secundario. A la izquierda tenemos la ranura para una nano SIM y una micro SD hasta 1 TB de capacidad. Abajo se agrupan el jack de 3,5 mm para auriculares, el micrófono principal, puerto micro USB y por último un único altavoz. Este modelo carece de lector de huellas. Y el cuadrante de las cámaras tiene más parecido a un iPhone 11 que a cualquier modelo de Samsung, el cual sobresale bastante de la línea de la carcasa y contiene un sensor de 2 megapíxeles para profundidad y un lente principal de 48 megapíxeles junto a un flash LED. La cámara frontal es de 5 megapíxeles ubicada en un notch, por encima el auricular superior. Pantalla y sonido. Al encender el teléfono nos encontramos con un panel construido con tecnología IPS LCD de 6,5 pulgadas denominado Infinity V de resolución HD+, de 720x1600 píxeles con una relación de aspecto de 20 novenos y 60 Hz de tasa de refresco, con bordes delgados y muy buena interpretación de colores y brillo máximo aceptable. Además cuenta por software con el modo oscuro, brillo adaptable, protector a la vista, modificar el tamaño y el estilo de las letras. También se pueden seleccionar las aplicaciones que querramos ver en pantalla completa, habilitar paneles Edge totalmente configurables y además de mejoras en la visibilidad personalizables. La resolución máxima a la cual podrás ver videos es de 1080p a 60 cuadros por segundo, pero con un pequeño recorte debido a la relación de aspecto de 20 novenos de la pantalla. El sonido es mono, de buena calidad y potente, el cual podrás mejorar con la tecnología Dolby Atmos al utilizar auriculares. Rendimiento. Algo que me llamó poderosamente la atención fue el rendimiento y la fluidez de este Samsung A03. Todo funciona realmente muy bien y esto se debe al procesador Unisoc T606, sí, el mismo del Motorola E20. Un octa-core construido en 12 nanómetros de 1,6 GHz de velocidad de reloj que le sienta muy bien a este modelo y lo vemos reflejado en juegos como Free Fire con gráficos en ultra y sombras habilitadas o Drift Max Pro con todo a tope. En Call of Duty pasó exactamente lo mismo. ¿Estamos frente al mejor exponente calidad-precio en gaming para este 2022? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. En multitarea funciona todo correcto, incluso puede mantener muchas aplicaciones en segundo plano, algunas pesadas y seguir funcionando fluidamente. Inclusive las pruebas de este teléfono en gaming y multitareas arrojaron mejores resultados que los modelos del Samsung A12, A03S y A03 Core. En AnTuTu fue capaz de superar los 170.000 puntos, es decir, un 60% más poderoso que un A12. Y la verdad es que me sorprende porque no esperaba un desempeño así de un A03. Muy bien por Samsung por desarrollar un teléfono potente a precio accesible. Pero el rendimiento no es la única cualidad gamer de este teléfono, ya que también cuenta con antena Dual Band Wi-Fi de 5 GHz. Ideal para los juegos online que requieren bajo ping y que a su vez lo distingue de su competencia que rara vez suelen incorporar este tipo de antenas a los modelos de entrada de gama. Memoria y sistema operativo.
El modelo que estamos probando en esta ocasión es de 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM, pero también se comercializa una versión de 128 GB y 4 de RAM, la cual te dejo ahí arriba por si todavía no lo viste, pero hay una versión más económica de 32 GB de memoria interna y 3 de RAM, que próximamente la tendremos en el canal gracias a la gente de Dazzler. El sistema operativo es Android 11, con la capa de personalización One UI Core, que es una versión recortada que solo ocupa unos 13 GB de la capacidad del dispositivo, con muy pocas aplicaciones preinstaladas de fábrica. Por ejemplo, carece de Game Launcher, modo niños, Smart View, Music Share. En cambio, incorpora por ejemplo Samsung Goals para colaborar con donativos y campañas a favor de la paz mundial y la lucha contra el hambre y la desigualdad con simples acciones. Esta opción también te mantendrá los fondos de bloqueo actualizados con novedades y tips para el cuidado del medio ambiente. Y además cuenta con la interesante función de Samsung Notes, que es como una anotadora inteligente que reemplaza un cuaderno de papel con funciones muy completas como dictado por voz, separación en párrafos, agregar notas, subrayar y todas las funciones que podrías realizar en un tomanotas, pero en versión digital, con la ventaja de que no se usan hojas de papel en el proceso de anotación, y el cual se puede exportar como archivo de Samsung Notes en PDF, imagen o texto y compartir vía mail. También incluye un gestor de cuidado del dispositivo inteligente de la batería, el almacenamiento, la memoria RAM y una especie de antivirus. Este teléfono cuenta con reconocimiento facial como única alternativa al PIN o al patrón como método de desbloqueo, ya que no cuenta con lector de huellas. Batería. La batería de este modelo es de 5000 mAh de ion litio no extraíble con una muy buena duración. Además cuenta con un modo de ahorro de energía, limitación para el uso de aplicaciones en segundo plano y la opción de batería adaptable que prolonga la duración de la batería según el uso que le demos al teléfono. Todo esto para garantizar muchas horas de uso ininterrumpido. La única contra que le veo a este modelo es el cargador de 7,75 vatios con el cual demoré más de 3 horas en realizar una carga completa. Conectividad. En el apartado de conectividad, este teléfono cuenta con jack de 3,5 mm para auriculares, ranura nano SIM para conexión a datos móviles con la red de 4G, puerto micro USB, Wi-Fi dual band de 2,4 y 5 GHz, Nearby para dispositivos cercanos, Bluetooth 5.0, Quick Share y Mobile Hotspots para compartir datos móviles por Wi-Fi, conformando un completo arsenal de conexiones disponibles, siendo el puerto micro USB la característica que no acompaña a todas las demás. Y en cierto punto es entendible porque al precio que se comercializa este modelo está más que bien y lo compensa con muchas otras cualidades. Cámaras. Con respecto al apartado fotográfico, este teléfono es sencillo pero funcional. Cuenta con el modo retrato con la combinación de los dos sensores traseros o 100% por software con la cámara delantera, con la capacidad de reconocer a más de una persona y hasta animales. También podrás usar el sensor principal en su modo de ultra resolución de 48 megapíxeles, cuenta con un modo comida, DecoPix para colocar divertidos stickers, modo panorámico, modo noche con buenos resultados y un modo pro muy básico en donde podrás modificar la ISO, el balance de blancos y la exposición. En video es capaz de capturar tomas a 1080p y 30 cuadros por segundo sin estabilización de ningún tipo. Muy bien amigos, espero que te haya gustado este video, si es así te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Dazzler por habernos prestado este teléfono y haber hecho posible este video. Quiero darte las gracias por haberte quedado hasta el final, espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!